¿Cómo estás, Cubi? Muy bien, ¿vos? Bien. Hoy una jornada inaudita, ¿no? Nos enfrentamos a un instrumento de características inusitadas. Totalmente. Un día atípico, ¿no? Porque, para empezar, es un prototipo lo que estamos probando hoy. Creo que. Y no sé si la palabra. Sí, es un prototipo. ¿Sí? Y es una prueba. Es el instrumento que Ezequiel Galazos hizo para él, probando un par de conceptos que. Que si vieron un video que salió hace un par de semanas en el que yo visitaba el taller de Ezequiel, hablamos básicamente de él. Bueno, la idea es que había que hacer una parte en la que más que palabras haya audios. Y no solo audios, sino que hoy también va a haber un poco sensaciones, qué escuchamos nosotros, qué nos parece. Es extraño lo que pasa con un instrumento así. Los dos hablábamos de eso. Hay un par de cosas que empecé a entender a partir de probar esto, que es que vos comúnmente te llega, por ejemplo, una Stratocaster o una Les Paul, y vos ya hay algo. Me doy cuenta ahora, antes no lo pensaba así por ahí, o Sí. nunca había llegado a este pensamiento, que es, hay algo que vos ya estás esperando o suponiendo que va a suceder, o no sé, es muy atípico que te venga un estrato con de 7 cuerdas, con dos dobles superpasados de vuelta, y es confuso. Bueno, acá vos, ya estéticamente, el instrumento te propone algo que no, que sonoramente vos no lo tenés asociado a nada. Entonces, cuando te encontrás con él, está en el taller hace, no sé, 2 meses, y un par de amigos y personas también se han encontrado, y todo el mundo se acerca de una manera de eso, de ver qué sucede acá. ¿Qué es esto? Y el instrumento tiene algo, esta es mi opinión, creo que la compartimos, que es que del vamos te da algo que algo encontrás y empezás a buscar, ¿viste? Ahí, Sí. primero, tiene una cosa que no van a percibir ustedes, que es que acústicamente, o sea, sin enchufar, suena muy fuerte, Sí. tiene mucha dinámica y suena muy bien, es un instrumento con el que estás muy cómodo tocando de aire. Sí, es terrible. Posta que es indemostrable esto, pero la Total. cantidad de audio que hay Sí. sin enchufar, nunca la he visto. Es casi como una acústica mala. Sí, sí, ¿Viste esas sí. acústicas malas que suenan pero no suenan? Bueno, acá estaba una eléctrica sin enchufar, llega a ese volumen como Es tremendo. de acústica china, sin amor. Y después, partamos, ¿no? Un poco, el que quiera ver detalles más finos de lo que es el instrumento, vaya a ese capítulo en el que hablamos con Ezequiel. Galazo cuenta ahí mucho. Todo en este instrumento tiene una historia. Hoy lo vamos a contar como características descriptivas por encima, pero ahí van a entender un montón de cosas mucho más finas. Pero este instrumento parte de un concepto que es algo así como que no haya piezas móviles en el instrumento. Una clavija es una pieza móvil inevitable, ¿no? Pero por ejemplo, si ven el puente es una pieza que de hecho es diseño de Ezequiel, es un puente que hace él con otra persona, y el mango, dentro de esta idea de no piezas móviles, no tiene alma. Entonces, del vamos, el corte de la madera, el grosor, el tamaño, todo fue pensado para funcionar sin ese tipo de cosas. Obviamente, como nos contaba él, es una prueba. Tranquilamente se podría haber doblado el mango y era una prueba mala. Porque uno cuando plantea una hipótesis, todo claro. En este caso, ya, yo ya te digo, lo que probamos hoy, después de tener un tiempo y eso, nada, no hay chance de que necesite un alma este instrumento, anda perfecto. Él tiene una serie que se llama Kybalión, que surge de una serie de maderas que se encontraron en la biblioteca de una iglesia, y esto es pino Oregón. Es una madera, no le sé decir cuántos años, pero tiene cientos de años, no sé, o muchísimos años, seca y usada. De hecho, hay un montón de cuestiones de la pintura y de cómo está terminado el instrumento que tienen que ver con seguir y cuidar cómo estaba esa madera y cómo llegó. No se pintó tratando de buscar una idea nueva, sino que hay partes, mira, la parte trasera está como marcada. Esa madera llegó así, y si ven la parte trasera del mango o los laterales, están empatados, pero no eran así, porque ese instrumento se cortó esa tabla. O sea que este Claro, punto del estaba instrumento en un momento fue madera más virgen. clarinete. Y lo que se buscó es empatar todo eso. Bueno, este pino Oregón, claramente lo digo sin saber de lutería, tiene mucho que ver con ese audio, con esa manera de cantar. La verdad es que no tenga alma, no sé qué tanto incidirá. Sin duda, si la búsqueda fue por ahí es porque debe haber algo. Claro. El puente ese sin duda tiene que ver. Otra cosa interesante es el grosor del cuerpo, ¿viste? No es un cuerpo grueso, y es un cuerpo Sí. muy liviano. Para mí se quiso hacer una tabla de picada y después dijo, ya fue, le pongo un mango. Sí, es increíble. Sueño la tabla de picada, dijo. Parte de esa experiencia es tener un instrumento tan así chato y poco ergonómico, digamos. No lo digo como una queja, es raro enfrentarse a Sí. una tabla. Como que es, todo es
Es como decías vos al principio, de base es como no se parece a nada, entonces tenés que empezar de nuevo a pensar qué vas a tocar, ¿viste? Y te hace ir a otros lugares. Hablando de la electrónica, tiene un micrófono muy poco tradicional. Yo nunca en mi vida había escuchado, eso es un Davoli. De nuevo, si quieren más data vayan a ese capítulo, pero es un micrófono simple bobina con características bastante especiales. Una de, la idea, de las ideas de Ezequiel es hacer este instrumento para él, no buscando devoluciones de ningún tipo, pero cuando me la prestó para probarla me dijo como, che, si hay algo que quieras contarme o algo que cambiarías, por decirlo de alguna manera, a mí me parece que el instrumento desenchufado tiene una dinámica y unos medios que el micrófono no tiene de alguna manera. Siento que hay un poquito menos de medios y no hay dinámica. No hay dinámica. No tiene la dinámica tremenda que tiene el instrumento desenchufado. Así como digo esto, como que, no sé, el pensamiento natural sería poner un P90, por ejemplo. Sí, pero a la vez ese micrófono entrega algo que está buenísimo. Entonces es como dificilísimo pensar en eso. Parte de esta situación del micrófono es que cuando tocas... Hoy, a ver si se entiende el concepto. Cuando digo que parece una guitarra sin enchufar, parece una guitarra acústica mala, lo digo en relación a la cantidad de volumen que produce. No porque la voz sea mala, ni mucho menos. Y cuando subís el volumen, en realidad, no es lo que esperás que pase. Es como que atrás de todo lo que escuchás que sale por el equipo, sigue existiendo la madera, la situación acústica. Parece como una guitarra de caja. Y es una feta. Bueno, por eso me pasa ese que el micrófono, así como te digo, por ahí no termina de ser lo que es desenchufado, digo, entré un audio que no existe también. Entonces te genera como ese dilema. Totalmente. Mirá esto. Siempre decimos lo mismo. Ojalá se esté notando lo que pasa acá, claro. No, pero es grandote. Pasado enfrentarme a algo así, es excelente. Viste esa gente que, wow, por ejemplo, el otro día la nota de Iván, sí. Iván Zink, que tenía una lata de batata, sí. Y como si eso es como que te lleva a un lugar de originalidad automáticamente. Yo en mi banda no podría tocar con un instrumento así, porque ahora vamos a ver que cuando lo distorsionamos es también este mismo fenómeno. Sigue abriendo el audio. Claro, no es que tocas un acorde, un tema de Motorhead, claro. Sí, es como si estuvieras amplificando una acústica, es rarísimo. Hay algo, sí. Pero lo que quiero decir es que por ahí, lo que iba a decir de primera mano es que no sería la guitarra que vos llevarías a un show, a tu banda, la única, porque es como una cosa nueva, por lo menos en lo que a mí, claro, el estilo que yo que soy de la Strato y cada tanto Grand Spot o algo así, no sabría cómo ubicarme acá, como los audios, no es que vos tocas un funky con esto y suena ese... agudo Fender o... Claro, vos no te lleva culturalmente, no. Debería ser un audio que, claro. Que creo que es lo que quería de este muchacho. Que me parece que es increíble. Creo que lo logró. Y que pero a mí me pasa con eso, que es que siempre que siento que me voy a enfrentar eso, no entiendo dónde voy a ir, qué voy a hacer. Y esto te sugiere algo. Sí, a mí me pasó que al toque me puse a tocar, y es lo que decía, me hizo como interpretar, porque como que te hacen más caso las duraciones de las notas, la gordura. ¿Viste que se entiende todo? Sí. Como que vos tocas más notas y no empata. La que viene no tapa la anterior. Convive todo. Tiene algo de lo que hablamos de entre acústica y semiacústica, o 375 o Hollow. Yo, si tuviera que, siendo un ignorante, si tuviera que emparentarla con algo, me imagino esas ya en la senda Queen of the Stone Age, Jack, claro. White, que van como instrumentos, viste que a veces usan de plástico, sí. Como que ese audio que es como diferente a los estándares y que te lleva a una obra de ese tipo. Yo insisto en que para esta beta, Chord Melody, la tensión y la dimensión de las cuerdas me pareció impresionante. Es más, después voy a llegar a mi casa, voy a agarrar una Strato que va a parecer, el mástil es bastante grosso. Pero lejos de lo que uno podía suponer de un mástil tan grandote, es que es muy ameno.
voy a tener que comprarme un diccionario y agregar palabras, pero me pasa lo siguiente, con la estrato, que el tema original, el de Meir, es una estrato, y otro arreglo, yo estrato, por Dios, ¿no? Me suena, me remite a esas cosas chiquitas y necesitas un, viste, un resto de músicos. Con la Les Paul o doble bobina se me pasaría. Claro. Y esta es la tercera posición que tiene como el agudín ese del el amor fendersiano, pero no es tan aguda y tiene toda la banca de una cosa. Entonces, es posta que te lleva a otro lugar para tocar, ni hablar de bases o estas cosas de melodía, que es muy cómoda para esto. Para tocarte es impresionante. Me llama la atención eso, cómo las notas todas conviven, se van sumando capas. Después digo, como que parece un piano, ¿viste? Vos vas sumando y todas se suman. Vas sumando y se suman. Qué léxico, ¿no? Quiero decir, se entienden todas por separado. Sí, entiendo. Vos cuando tocas con una Les Paul muchas veces, un sol es... una masa, una masa compacta. Claro. Acá se escuchan como todas las voces cantando. Sí. Y después lo que probamos es pasar a la etapa de siempre mostramos un poco de ganancia o eso. Y pasó algo re loco. Yo cuando pisé el pedal digo... Es como que a la vez no está distorsionando. Es como que crece la señal. Sí. Y nunca, salvo, no sé, no está a menos de la mitad del pote de ganancia, pero no te encontrás con un acorde como comprimido. Es como que sigue abriendo y abre y abre. También tiene que ver con el Fender, ¿no? Pero. No, pero creo que el micrófono, la viola, propone eso. Claro, está buenísimo. Obviamente no podés tocar un tema de Metallica con esto, claro. Porque nunca hay machaque, no hay. Hay como más aire. Si vos. Yo toco esto. Sigue conviviendo los mismos armónicos, los mismos cositos, pero más grandotes. Es como si estuvieras tocando con la guitarra limpia más grande, pero... Es rarísimo, está, puede ser una de sus betas, puede ser ese tipo de blues. Para mí para blues va, es claro. Coincido. Y después se me dio, me la imagino en un esto que decía del contexto por ahí con afinaciones, tipo llevarla a do o esas cosas, como de esa onda medio stoner, sí. Me lleva, pero evidentemente va por esa senda de la granditud. Por eso te digo que está muy, yo la vinculo... muy estrictamente a una acústica, porque tiene esas cosas que te pasa, viste, que las acústicas tienen como todo el rango. Sí. Y a veces, viste, que, no sé, digo yo, el clean Fender, así, equipo coso, por ahí te quedas cortina a los 30 segundos, o se queda chiquita. Y esta, no sé, me gustó mucho, ¿eh? Que te lleva a entender dónde caen las notas, cuánto duran. No sé, es como una experiencia que a mí me hizo muy bien. No me dieron ganas de... No me llevó ahí. Como que dije, me hizo tocar, como vos dijiste también al principio, al toque entré en otra galaxia. Te llevo a otro lado. Sí, como te dan ganas de tocar acorde, alguna melodía, y no el clásico. A mí lo que me parece muy interesante de la idea es que solemos, o al menos mi entendimiento del trabajo con luthier es
che, quiero un estrato con 7, con 2, no sé qué. En este caso es un tipo que dijo, no. yo quiero que pase esto. Sí. Entonces, elijo este micrófono, elijo esta madera, elijo esta situación, esto vamos a eliminarlo, esto vamos a ponerlo. Decido comer solo un volumen, traigo de una pieza de Italia el marquito del micrófono, decido que la voy a usar yo, entonces el logo no va a decir mi nombre, va a haber un logo ahí. Otra cosa muy interesante, decido que no es un instrumento que va a estar en una vitrina o que va a ser vendido impecable, entonces la estética ya es otra cosa, la tenés, la podés, no sé, son esas cosas que tenés en el living de tu casa, la apoyás en el comedor y estás tranquilo, no es que se va a cachar un poquito. Desde un montón de lugares, como que muchas veces no tenemos la suerte, yo al menos no he tenido la posibilidad de encontrarme con un concepto nuevo en el que todos los elementos obedecen a un fin, a un objetivo. No sé, vos ves una Telecaster y más o menos obedece a esa idea, y creo que casi todo lo que hemos probado obedece a ideas que aparecieron hace 50 años. No sé, una Parker tenía un concepto hace 30 años. Bueno, siento, acá sentí un poco eso que no había sentido nunca, que es que alguien tomó un montón de decisiones nuevas y apareció un concepto que no conocía, y al momento de tocarlo te sugiere algo así. Sí, ojalá tuviera más talento guitarrístico y bueno, dialéctico. La idea es que todos vayan a la casa de Galazo a molestarlo y a probarla. Ahora vamos a poner la dirección. Ahora ponemos la dirección abajo. Acá. Y que reciba a todos. Adiós. Gracias por estar.